Como dice la periodista Lolita Ayala, aquí estamos una vez más con muchas notitas en pocas palabras. Primero, porque el fin de semana hubo mucha información generada por la despedida de don Vicente Fernández. Luego, por la reaparición de Verónica Castro junto a todo el elenco del musical Aplauso. Seguido por la presentación a la prensa del nuevo programa de Israel Haitovich en Televisa, que debo decir es en doble sentido. Para empezar, ¿qué les parece si les cuento que por fin, luego de tan anunciada despedida de los escenarios musicales, el cantante de música vernácula, el considerado por muchos como el Sinatra mexicano, don Vicente Fernández dijo adiós y lo hizo a lo grande y como los grandes, en un masivo que logró congregar a más de 80 mil personas? Esto fue la noche del pasado sábado en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Y desde aquí, en corto, les cuento cómo fue ese adiós. El charro de Huentitán, el Alto Jalisco, apareció a las 9 de la noche enfundado en un traje negro con botonadura de oro, traje charro de gala y, como dicen por ahí, carísimo. Y no era para menos, pues esa fue su noche. Inició cantando No me sé rajar. El concierto tuvo una duración de 4 horas. Interpretó más de 54 canciones. Se cambió de traje 3 veces y en una de esas apareció en el escenario acompañado por su hijo Alejandro Fernández. Fue un momento muy emotivo ver cómo padre e hijo cantaron juntos. Nosotros estuvimos ahí. Y la verdad, fue un concierto muy, muy emotivo. Luego Don Chente se fue directo contra Donald Trump y dijo que si lo tuviera enfrente, le partía su... ¡Ay, nanita! Ya saben ustedes. Estuvieron presentes en primera fila su esposa Doña Cuquita, sus hijos y sus respectivos familiares. Y antes de salir al escenario, les cuento que pasaron a saludar al camerino que se acondicionó para él. Tras bambalinas, el mandamás de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Yam y Miguel Alemán Magnani, quienes felicitaron al charro manifestándole su admiración y respeto. Los acompañó en esa visita relámpago ahí en camerino Alejandro Fernández, el hijo de Don Chente. Un dato que pocos saben también es que Don Chente quería seguir cantando, pero sus piernas comenzaron a doblarse y ya no pudo más que solicitar una mesa y una silla ahí arriba del escenario para sentarse y desde ahí cantar. Visiblemente agotado, se despidió con el llanto en sus ojos mientras la música de fondo se dejó escuchar con las tradicionales golondrinas. Vale la pena decir que Don Chente impuso su propio récord en su despedida, pues cantó, cantó y cantó hasta que su cuerpo aguantó. Lo demás, amigos, es historia. Como histórico será este memorable concierto de un grande de la canción vernácula en este país. La transmisión de este concierto será por el canal de las estrellas, Canal 2, en unos días más. Ya le diremos la fecha exacta. Y ahora sí, pasando a otra nota, les cuento que Verónica Castro volvió a aparecer ante la prensa y lo hizo acompañada del elenco de actores que comparten el escenario con ella en Aplauso, el musical que protagoniza y que a mediados del mes de mayo se estrenará en la cartelera teatral de este país. Y bueno, en un acto por demás de camaradería, la ojiverde desvió los reflectores que la seguían para presentar con lujo de detalle a los bailarines, voces y talento actoral que participan ahí con ella en ese musical que de veras todos ansiamos ver ya, con la esperada retorno de la chaparrita consentida a los escenarios. Pero ¿qué les parece? Y vamos a escuchar lo que Verónica Castro nos dijo de todos los que ahí la acompañan en el escenario y de cómo es que se decidió hacer Aplauso, el musical producido por Fela Fábregas. Me la esperaba. Y además, sobre todo, que no me esperaba, me esperaba. Conocía la obra, sabía lo que era el Aplauso, conocí la historia hace muchos años, pero no sabía quién la iba a hacer. Y me fueron dando las noticias poco a poco, y después cuando empecé a conocerlos y a verlos fue de verdad impactante para mí. En el grupo musical que ustedes acaban de ver, hizo que abrió el homenaje aquí para ustedes. Esos compañeros bailarines, el ensamble, los coros, yo les puedo asegurar que tienen que fijarse muy bien, porque cada uno de ellos va a ser una estrella, si no en este momento a futuro. Todos cantan,
cantan, todos bailan, todos actúan. ¿Y qué les puedo decir de mis compañeros? Todos ellos grandes figuras, todas figuras del espectáculo actual. Se bajan del escenario, se suben a otro, triunfan en otro. Todos cantan, todos bailan. Aquí la única nueva de todo este asunto soy yo. Así que humildemente les pido disculpas por lo que pueda suceder de mi parte, pero les presento al mejor, al más importante elenco de una comedia musical de teatro, y esta es Aplauso. Así, Verónica Castro dejó claro que en ese musical ella y todos los que ahí trabajan lo hacen para recibir el aplauso del público, que al final del día es el aliciente para cualquier artista que se precia de serlo. Así que desde aquí vayan los aplausos para Verónica Castro y su equipo. ¿Y saben por qué? Porque la vimos ensayar este musical y la verdad luce espectacular. Está en su momento Verónica Castro, así que hay que verla cuando esté en la cartelera teatral. Si ustedes, amigos, vienen a la Ciudad de México, vayan a ver musical, este musical que es Aplauso, así se titula, Aplauso. Y bueno, pasando a otras noticias, fíjense que anoche Televisa presentó Doble Sentido, nuevo programa de comedia del actor Israel Haytovich, y donde, como era de esperarse, el atractivo visual jugará un papel importante en dicha emisión nocturna que se transmitirá por Distrito Comedia, esto es, por Canal de Paga. Todos los viernes a las 11 de la noche con repeticiones los sábados y los lunes. Recordemos que la palabra doble sentido es una figura literaria en la que una frase puede ser entendida de dos maneras, usualmente como una forma de humor. Y de eso precisamente se trata el nuevo programa de Israel Haytovich. Por hoy no se diga más. Nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos escuchen el próximo jueves aquí con Victoria y Paul. Por cierto, Vicky está recuperándose de una lesión en su rodilla, así que desde aquí, si me lo permites, Paul, le mandamos nuestros deseos de pronta recuperación a la amiga. Y ahora sí, no se diga más. ¡Hasta pronto! ¡Corte y zas!